Señoras y señores, nos encontramos en Tecolotlán, Jalisco. Hoy es el 30 de agosto de 1995 y va a dar inicio un desfile, una procesión que llega hasta el templo de nuestro pueblo. Hoy es el día grande de la fiesta patronal de este pueblo. Se trata de la Virgen de Santa Rosa, que es la patrona de Tecolotlán, Jalisco. Vamos a dar inicio a este programa con una danza. Don Simón Hueso se encuentra con nosotros. Don Simón, ¿qué significado tienen las milpas con su elote en este desfile? Por los camaradas de aquí. ¿Los camaradas? Sí. ¿Pero qué simboliza? Pues yo nomás eso sé, nomás. Por, es la peregrinación por los de la comunidad. Ah, la peregrinación por los de la comunidad, o sea, los agraristas, la gente de la tierra. Es de Tecolotlán. Muy bien, algunas palabras para el Canal 7, ¿qué les dice? No, pues que muchas gracias, pues. Muy bien, don Simón, aquí tenemos a Tiburcio. Aquí está Tiburcio, un músico conocidísimo de aquí, de esta región. Se sabe el verso de del chivo. Así es. A ver, Tiburcio, platícanos un poco sobre esta peregrinación. ¿Qué significa la milpa con el elote? ¿Qué significa? Sí. Pues, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que es una ofrenda que se le hace a San Agustín, a Santa Rosa, la fiesta que se celebra. Ah, es una ofrenda. Sí, cómo no. Y que, pues, es una comida. Una manifestación que los campesinos labran la tierra y le dan gracias a Dios que nos hace este producto. Eso. ¿Verdad? Don Tiburcio, ¿y la música qué dice? A tus órdenes. ¿Cuándo nos cantan los versos del chivo? A la hora que quieras. Eso. Entonces, esta es la peregrinación de los campesinos, ¿verdad, Tiburcio? Sí. ¿Con quién tuvimos el gusto de platicar? Nombre y apellido. Tiburcio Espinosa de la O. Muchas gracias.